al que metió Márquez Lugo en un clásico en el Azteca. Y vienen por el cuarto. ¡Gol! ¡De los Cholos! Lucas Cavallini encuentra otro error defensivo y la pelota en el mano a mano. Me parece que en cierta manera no la había jugado, claro, un pelotazo muy largo, como quiera no va bien. Lo de Carlos González es espectacular, la marcación mala y le pasa por entre medio a Talavera, que bueno, tampoco lo vamos a culpar de todos los goles, pero aquí me parece por la experiencia, le pasa, podría haberse incluso arrodillado y a lo mejor haber intervenido en ese buen gol de Cavallini. Se lo digamos que era este, ¿eh? Porque Cavallini lo saca muy fácil de la jugada chocándolo. Ni siquiera la peinó Cavallini, solo lo choca y se va el colombiano, pero además se queda parado. Ya no protege su posición, ahí le gana el frente Cavallini, se la devuelve muy bien Charlie y Lucas con la definición potente por debajo de